Continuamos aquí con la programación en vivo completamente, obviamente, desde DGES TV, porque DGES TV, recuerden que te ve aprendiendo. Y hoy me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Efectivamente, traigo a los chicos de la 91, los cuales nos vienen a relatar, su tema es lectura en atril, ya después verán por qué se llama así, ¿verdad? Pero antes de todo queremos que ellos mismos se presenten. Me encuentro con... Nelly. Con Gerardo. Con Silvia. Con Omar. Muy bien, chicos, y ahora sí, platíquenme, ¿cuál va a ser el tema? ¿Por quién comenzamos? Nosotros vamos a presentar una lectura sobre atril. Son dos obras de teatro que son cómicas. La primera es Los Sordos, del autor Germán Verdiales. Ok, pues los dejamos con ellos. Buen hombre. Ni que fuera sordo como yo. Oiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desea? ¿Usted que ha de conocer estos lugares? Sí, señor. Reduciendo lagos para servirle. Hágame el favor de hablar más alto, porque soy bastante sordo. Si no grita más, no podré entenderle, porque soy un poco torpe de oído. ¿Podrá indicarme dónde queda la estancia Los Leones? Claro que tienen fragancia mis melones. Es que son muy buenos. Le haré traer algunos para que los pruebe. ¿Nueve? ¿Nueve qué? ¿Nueve leguas? ¿Tanto? No puede ser. Sí, esa es mi mujer. Oye, tráele a este hombre una docena de melones para que elija algunos. Ajá, muy bien. ¿Así que este caballero quiere relacionarse con nuestra hija? Tanto gusto, señor. Enseguida se la presentaremos. Mariquita, Mariquita. Esa chica es más sorda que yo todavía. Un momento, siéntese. ¿De modo que usted dice que la estancia de Los Leones queda 9 leguas de aquí? Sí, señor. Se lo he dicho y se lo repito. La fragancia de mis melones es exquisita. No grites, hombre. Aquí está Mariquita. Bueno, hija, aquí tienes a tu pretendiente. Ay, mamá, ¿cuántas veces quieres que te diga que no me duelen los dientes ni nada? ¿Que no tiene nada? ¿Y tú qué sabes? A lo mejor resulta que es rentista. Mamá, por favor, ¿para qué quiero un dentista si yo no tengo enferma la boca? Ya sabes que tu madre pocas veces se equivoca. Ha de ser rentista nomás. ¿Y los melones, mujer? Es lo que yo le digo. ¿Por qué te pones así, hija? Pero si no le traes ninguno, ¿cómo quieres que elija? Es que tú ya sabes cómo es esta niña. Ella quiere salir siempre con la suya. Esta es mi hija. Se llama Mariquita. ¿Cómo cerquita? Si su esposo me ha dicho que faltan 9 leguas. ¿Qué dice este hombre de las yeguas? Sí, ¿y cómo ya quedan pocas horas de luz? No, todavía no soy señora. No sé, ni siquiera es bueno el camino.
Yo no pretendo que usted sea divino. Me he limitado a hacerle saber que a la fecha sigo siendo soltera. Ah, ya entiendo. Llegando a la tranquera y sigo a la derecha, y de ahí a los leones. Ah, cómo buenos. Le aseguro que son buenos y puedo mandarle todos los que quiera. Sí, ya me dijo la señorita, de la tranquera a la derecha. Yo no digo que usted no la quiera, pero convendría que fijara fecha. Hasta otra vez y perdone la molestia. Oiga, oiga, más bestia será usted, atrevido. ¿Qué? Tiene razón, hoy iba a esperar hasta mañana que le trajeras los melones. No y no, jamás consentiré que nuestra hija tenga relaciones con semejante gente. Déjelo que se vaya, total, aquí a nadie le duelen los dientes. No es que te lo reproche, pero hubiera comprado 3 o 4. ¡Ay, qué bueno eres, papá! Oyes, mamá, dice que esta noche nos llevará al teatro a ver las comedias. Cierto, ya se me había olvidado que tenía que surcirle las medias. ¿Sabes dónde he dejado la lana azul? No me digas, ¿la comedia de Barba Azul? ¡Qué bonito título! ¡Ay, qué contenta estoy, madre mía! Es lo que le digo siempre a tu padre. Que Dios nos conserve esta armonía, porque el día que no nos entendamos, esta casa será un infierno. No, bueno, o sea, gente de... Esto parece como un teléfono descompuesto, ¿no? ¿Sí han jugado el teléfono descompuesto? Ok, muy bien. ¿Traen otra? Sí. Muy bien, ahora... los dejo con la otra y después comentamos, ¿vale? Ahora mis compañeros presentarán una obra donde una pareja de casados entra en conflicto por unas enaguas coloradas. Chole, chole, ¿por dónde andas? Por aquí, viejo, ya voy. Ándale, chole, que estoy con un hombre que Dios guarde. Estaba viendo los marranos, que tan rechulos de gordos, y la gallinita clueca que anda con sus 7 pollos. Pues hablando de animales, una noticia le traigo. Que vendí todos mis burros y ahora con dinero me hallo. ¡Ay, santos! ¿No te lo dije? Que Dios había de ayudar a los probes que trabajan. Cierto, chole. Sin tardar, un regalito de plata le vamos a regalar. Ahora sí podrás comprarte tus riatas y tu sombrero y regalar a tu mamá sus ollas y su brasero. ¡Ay, no más! No se adelante. Que este nadie se lo olvida, pero falta lo importante. ¿Qué le regalo, mi vida? Ya sabes que mi rebozo está por todos lados roto. Le mercaré su rebozo, y por sus rezos. Vieja, pa' que vea que le agradezco, le regalaré un collar, sus aretes y unas naguas coloradas, plegaditas de percal. ¿Coloradas? Pero santos, eso me va a quedar mal. Pues, ¿de qué color las quiere? Pues las prefiero moradas, o amarillas, o cafeces, aunque no sean muy plegadas. ¿No las quiere coloradas? La mera verdad, pues no. Mire, chole, a mí me gusta que se vista hasta elegante. Y pienso que el colorado le queda como de guante. Ese color no me gusta, me cuadra más lo amarillo. A caballo regalado no se le mira colmillo. Ahora, ¿me lo va a cantar? Pues ¿qué se está creyendo? Que porque me lo regala, ya me lo estaba poniendo. No me gustan coloradas. Ah, vieja tan rezongona, pues llévalas de perder. Porque cuando Santos dice, de este color ha de ser, ya sea tuerto, sea derecho, le obedece su mujer. Si las compra coloradas, no me las he de poner. Se las pone, o conmigo ha de ver. ¡Ay, que me jala mi trenza! Viejo abusivo, mandón. Bien me lo decía mi mamá, no te cases con él, no. Tanto que he trabajado, pa' que luego me maltraten, tanta tortilla que he hecho, muele y muele al metate. Muele y muele el metate. Pues por eso lo compré, pa' que lo restriegue diario. Eso es lo que creía usted, pero de hoy en adelante... A ver quién le va a moler. Malaya sea este metate, y el indio que lo picó, y el arriero que lo trujó, y el macho que lo cargó. Ya me cansé de las gordas, ya me cansé del brasero. Ahora no le guiso nada. ¿Pa' qué hasté tan grosero? Ya no quiero ver tortillas, ya no quiero ver comal. Ajija, no sigas, chole, porque te puede pesar. Ya me cansé de los jarrones y de las ollas, también de las naguas coloradas. Ah, ¿de las naguas también? Pues le dije y le repito que se las baste a poner. Y váyase quitando esas. Eso lo vamos a ver. ¿Se las quita o se las quito? ¿Crees que no voy a poder? A ver, si es asteta, hombre, atrévase, viejo. ¿Qué?
Mejor cállese el hocico, le daré su paliza. ¡Ay, ay, ay! Míreme, Santos, estoy temblando de risa. Ahora verá, condenada, ya me colmó la paciencia, se buscó su merecido, nomás no pida clemencia. ¡Vecinas, vecinas, vengan por favor! ¡Socorro, válgame Dios, compadre Martín, socorro! ¡Vengan pronto, por favor! ¡Ay, Virgen de Guadalupe! ¡Ay, santitos! ¡No, no, no! ¡Ánimas del purgatorio! ¿Ya lo vido? ¿No que no? ¡Por Dios! ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué grita Chole tanto? Es una necia, compadre, y por eso la maltrato. Las enaguas coloradas no se las quiere poner. Yo la mimo y la regalo, y no sabe obedecer. No me las pongo, compadre. ¡Que te las has de poner! No sea violente, compadre. Traiga las naguas y así yo convenceré a Cholita. Es que no las tengo aquí. Pues ¿a dónde están, santitos? Pues yo creo que en el mercado. Compadre, ¿se burlaste? No, Martín, no me he explicado. Déjeme hasta acabar. Por la venta de los burros que acabo de realizar, yo le prometí a la Chole aretes y su collar y unas naguas coloradas que mañana he de mercar. Y me respondió la endina que las coloradas no, que ella las quiere amarillas o cafeces o tordillas, pero las coloradas no. Yo que le alego que sí y ella que alega que no. Ni siquiera me las merca y ya me dio mi jalón. Compadre, ¿qué está pensando? No seas té tan cabezón, dele un beso a la comadre y aquí ya todo acabó. Y hasta, comadre Cholita, perdonando la expresión, quítese lo reparona, sea más mansa y obediente, que burra que es brincadora, la mano del hombre siente. Yo no soy burra, compadre, sino una cabal mujer, y no porque el perro ladre me voy a echar a correr. ¿Lo ve, compadre? La vieja no me quiere obedecer, hasta que es lo que aconseja. Si va a seguir mi consejo, ya no seas tan adusto, ¿por qué no le da su gusto en lo que hace el color? Eso está bien, mire viejo, si tú las quieres mercar, yo me las voy a poner. Dele su gusto a su mujer, que ella se lo ha de pagar. ¿Me la va a devolver a mis pesos? ¿De dónde si la mantengo? Le voy a pagar con besos, que es la moneda que tengo. Es buena preposición. Pues deme ya una bonito. Espérese un momentito, frente a tanta gente, no. Fue una lectura que nos recomendó el director de nuestro plantel. La verdad, pues, como ya pudieron ver, está entretenida. Cómo no se entienden y está, la verdad está chistosa. Ok. Así, a mí sí me gustó porque, pues, entre el cacharero y el pasajero, todos hermosos rebambarando y no sé si qué fue lo que... ¿Se imaginan tener uno que tener una familia así que nadie se escuche? Estaría muy gracioso, pero también, bueno, sí ha pasado y yo sé que existe gente que tiene problemas del oído, ¿verdad? Pero estaría como muy chistoso que de plano nadie se entienda, pero sigan creyendo que sí se entienden, ¿no? Ok, muy bien. Y la segunda, ¿por qué la eligieron, chicos? Fue una obra que ya habíamos hecho anteriormente, el año pasado, cuando fueron varias obras que presentamos. Y esta fue una de las que presentamos que se nos hizo buena y que estaba un poco más larga. La verdad, pues es chistoso el lenguaje porque las personas en sí, la trama es de un pueblo. Efectivamente, y aunque digas que es chistoso, la mayoría, no sé, en el extranjero dicen que nosotros, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos ese tonito, ¿no? Ese acento de como cantadito y que todo el mundo, o sea, el idioma nada más lo entendemos nosotros, ¿no? Los ¿cómo se dicen? Ay, se me fue la palabra. No. Ay, se me fue. Ahorita que vuelva a reaccionar mi carburar mi cerebro, les digo. Pero el chiste es de que me agrada, chicos, que les guste la lectura. Y platíquenos un poquito, ¿qué libro es su favorito? ¿O qué autor es su favorito? Yo, por ejemplo, me gusta mucho Percy Jackson y Los Héroes del Olimpo del autor Rick Jordan, porque tiene como que mitología y fantasía mezclados y es como, oh, qué padre. ¿Actualmente lo estás leyendo? ¿Al autor? Sí, estoy con la segunda saga que tiene y voy en el tercer libro.
Muy bien, o sea que te gusta mucho leer. Yo ahorita estoy con la saga de James Dashner. Se llama, la saga se llama Maze Runner. Ahorita estoy en el libro La Prueba de Fuego. Está muy interesante. Se trata de unos chavos. El primer libro es Correr o Morir. Tal, ya está la película también. Okay. Trata sobre unos chavos que los mandan a un laberinto, pero les borran toda la memoria. Okay. Entonces, pues es divertido, como, bueno, interesante, cómo la van descubriendo quiénes eran y cómo es el mundo a su alrededor, porque supuestamente el mundo está devastado. ¿Ustedes que les gusta leer los libros de saga, qué piensan acerca de que dicen que es mejor el libro que la película? Porque varios libros ya los han, bueno, varios libros los han hecho películas, ¿no? No, sí, la verdad, o sea, la película no se compara con el libro, porque el libro trae más cosas y aparte incluso solo tiene la misma trama, pero las cosas son diferentes. Porque, bueno, puede ser que en la película, me ha tocado varias veces, que le cambian muchas cosas, como por ejemplo con Cazadores de Sombras. El libro es una cosa y la película es otra totalmente diferente, que dices, ¿qué es esto? ¿Y por allá? ¿Ustedes qué les gusta leer? A mí me gusta leer un poco más de la historia. Bueno, yo estaba leyendo el libro de Mitos Mexicanos de Enrique Florescano. Sí, a mí sí me gusta mucho. Tú eres más histórico, ¿no? Es sí, raro ver a un adolescente que le llame la atención la historia, porque normalmente, y me debo de reconocer que a mí también, me llega a aburrir un poquito, ¿no? Pero sí hay que tener ese tacto, bueno, y esa visión para poder entenderla, que es muy interesante, ¿verdad? Y todo mundo deberíamos de conocer nuestra historia, principalmente la de México, ¿no? Sí, claro. ¿Por allá, chiquita? A mí me gusta leer un poquito la acción. La acción. Uh-huh. ¿Y actualmente estás leyendo un libro? No, ahorita no. ¿No? ¿Y cuál fue tu último libro que leíste? Ay, es que la verdad no me acuerdo. No suele pasar, no te preocupes, yo también soy igual. Muy bien, y platíquenos en clase, ¿qué es lo que ven? Sí, bueno, en esta clase es de español, perdón. Sí, ¿de dónde sacaron esta clase? De español. De español. Sí, de español. En clase, ¿qué es lo que ven aparte de lecturas? ¿Qué es lo que les enseña la maestra? Varias cosas, obras, luego, por ejemplo, yo soy muy malo en la ortografía, no está explicando, pero sí, acentos y otras cosas. También nos dejan tablas comparativas para, digamos, cuando tenemos varios sujetos, comparar cómo actúan unos en un ambiente y otros en otro ambiente y ver qué diferencias tienen distintos cuentos. ¿Qué proyectos son los que más les ha gustado realizar dentro de clases, chicos? A mí la verdad, como soy muy fan de poner la contraria, pues el de debate. ¿Les gusta debatir? A mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, ¿y si llegan a un acuerdo? ¿O terminan agarrándose de las arañas de ahí? Porque no, eso suele pasar mucho, ¿no? El último tema que debatimos fue vida extraterrestre. Y sí llegamos a una conclusión de... O sea, de qué es lo que pensábamos todo en general, ya mezclándolo en una idea. ¿Eh? ¿Y por acá? Bueno, a mí ahorita me está tocando un proyecto que es de un compendio de cualquier cosa, pero que sea de una cosa fija. Bueno, a mí sí me va a gustar ese proyecto. Yo ya hice varios compendios. ¿Cómo lo estás iniciando o cómo lo vas a hacer? Seleccionándote temas de varios cantantes. Ok, como por ejemplo, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante. O sea, antañísimos, ¿no? Claro. Casi música moderna, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿No te gusta mucho la música moderna? ¿Eres más? Sí, mucho más. ¿Tus papás te lo han inculcado siempre? No. ¿O es un gusto de ti? Fue mi gusto mío. ¿Sí? Mira, es raro, te los digo, este niño es muy raro, pero qué bueno que te gusten las cosas, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ahorita ya nos platicaron un poquito de lo que ven, pero ¿qué viene para dentro de, no sé, un tiempecito dentro de sus clases? ¿Qué les ha platicado la maestra que van a realizar? Bueno, en mi clase vamos a realizar una antología de cuentos y mitos mexicanos y creo que eso suena bastante interesante porque es como escarbar ahí en la cultura que ver mitos que no sean tan comunes o cuentos que digas uy, que te cuenten tus abuelitos y así. Sacaste el tema, ¿se saben algún mito que nos puedan compartir? ¿O una leyenda que les hayan platicado los abuelitos, los papás? Yo, por ejemplo, bueno, el año pasado en primero estuvimos viendo creo que leyendas mexicanas y había una de una monja que tuvo un amor con un francés que vino, pero fue como en la era que venían los conquistadores. La cosa es que se fue el francés y la dejó y ella por despecho se aventó de la cima de la catedral
y a veces cuentan que ella se ve ahí parada. Ok. En otra, pues, era en un callejón un soldado de la de guerra, ya por Coyoacán, siempre pasaba, pero siempre había un niño que le, o sea, quería jugar con él. Pero era diario, diario, diario. Y llegó el momento que el soldado lo fastidió y asesinó al niño. Dicen que hay una estatua de una virgen y se puede ver como cada 2 de la noche, cada 12, la virgen llora, pero sangra. Dicen, ¿verdad? Pero no nos cuesta porque son leyendas, recordémoslo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué piensan que los chicos de hoy se están interesando más en lecturas de sagas, por ejemplo? O sea, ya no leen así como un libro, del libro y tal cual, sino ya les interesan más las sagas de Harry Potter, los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Pienso que puede ser por tantos anuncios que vemos y las películas que sacan últimamente de extraterrestres, o de antes que también empezaban a sacar la del séptimo pasajero o E.T., desde entonces fueron como que dicen que es más interesante. Como voy a ir más sacándole, yo la verdad, Maestro, el primero vi la película y la verdad dije, wow. Y ya cuando descubrí, dije, ay, el libro, y lo leí, estaba interesante, pero ya de ahí ves otros. Generalmente, pues criticamos la portada. Yo, por ejemplo, leí el otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Signos de Fuego, y otro que era Esclava. Y aparte, otra razón por la que los jóvenes están leyendo más sagas es por igual celebridades como youtubers, o, por ejemplo, Sebas dice, saca un libro que se llama Celic, y la verdad sería muy interesante. Pues, a futuro lo pienso leer. La mayoría de los youtubers ya sacaron sus libros, ¿no? Ah. Muy bien. Y en tu caso, bueno, tú no, casi no te gusta la lectura de. Pero yo pienso porque es, no sé, porque ya traen más drama, porque son como de historias que van pasando. Y en tu caso, que te gusta mucho la historia, ¿cómo aconsejarías a los adolescentes, a tus compañeros, a que se adentraran a este tema y que no se les haya aburrido? ¿Algún libro que les recomiendes, un documental, algo que tú hayas visto que a ti te haya llamado la atención y que digas, pues no está tan aburrido y sí me deja una bonita experiencia? Sí, hay un documental en el 11, no sé si todavía lo pasen, ya tiene tiempo que yo no lo veo, pero es de la, cómo se va creando la humanidad, cómo va haciendo todo esto. Muy bien, pues ya les recomendaron ahí para que no les aburra la historia, ¿verdad, chicos? Muy bien, pues el tiempo en televisión es súper cortito, como ya se los había dicho desde el principio, y ha llegado el momento para mandar sus saludos, como se los prometí. Empezamos contigo, ¿vale? Mandamos, de parte de nosotros cuatro, mandamos saludos al director de nuestro plantel, José Luis, al subdirector Mauricio, creo que era el presidente, a la directora académica Liliana, y yo le mando un saludo a mi amiga. Jorge Luis. Al director, el chiste es que sí se le quiere director. Sí, a mi mamá. Yo le mando un saludo a mi papá, que me dejó estar aquí, Valentín Sánchez, y a mi profesora, a mi tutora Linda. Yo quiero mandar saludos a mi mamá, que también me dejó venir aquí, y a la profesora Erika, que nos invitó a estar aquí. Ok, muy bien, chicos, pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí en DGSTV. Esperemos que nos vengan a visitar pronto, ahora ya con otro tema. ¿Qué les parecería venir a presentar una obra de teatro? ¿No? Sí. Muy bien, chicos, pues entonces ya quedamos, los esperamos con una obra de teatro próximamente, ¿vale? Muy bien, yo no me puedo ir obviamente sin agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Yo soy Adre y recuerden que hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 91. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.